Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de La Pizarra FM, podcast oficial de FM Adictos. Mi nombre es Fernando Romero y paso a presentar a quienes me acompañan. Ari Cuervo, ¿qué tal todo? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todos viciando ya al FM20. Compartías bastante avanzada, ya casi un mes de la salida, me parece. También me acompaña el Tanque López. Tanque, ¿qué tal todo? Todo bien, por suerte, muchachos. Un gusto tenerte con nosotros nuevamente. Y bueno, ya estamos a full jugando al nuevo Football Manager. Y vamos a arrancar comentando quizás un poquito cómo nos viene yendo, cómo vienen esas partidas con muchas funciones nuevas. Vamos a estar discutiendo una de ellas por lo menos, o algunas de ellas. Pero bueno, arranco por vos, Tanque. ¿Cómo viene esa primera partida con Football Manager 20? ¿Estás siguiendo la del beta? ¿Iniciaste una nueva? Contame un poco cómo viene eso. Mira, en realidad es una nueva porque no sé por qué razón cada vez que intentaba avanzar, o sea, había llegado a la beta con el Oviedo de la segunda división española, que había arrancado con ese equipo, había llegado, digamos, hasta el parate previo a las fiestas, y no sé por qué razón cada vez que pasaba de año la partida ni siquiera crashaba, o sea, se cerraba el juego directamente. Lo reinstalé, en fin, me seguía pasando lo mismo. O sea, dije, me cansé, bueno, voy a probar a hacer otra vez la partida. Y hasta ahora ya pasé la etapa de fiestas, así que vengo bastante bien en ese sentido, que no se ha salido. Pero bueno, llevándola con un equipo que ha tenido su historia en primera de España, ha tenido sus momentos también malos, de tener que jugar en las categorías de ascenso, y que hoy está en segunda división de España. Por suerte las cosas están yendo bastante bien, porque tenemos, como dije ya, estamos para ser exactos en el 11 de enero del 2020 por jugar la segunda ronda de la Copa del Rey, con ya mitad de campeonato jugado, y digamos que más allá de que obviamente no estamos primero, pero sí estamos cumpliendo el objetivo que nos planteó la directiva, que era estar en la zona alta. Uno considera que pasan alta entre los primeros puestos hasta el octavo. Estamos en este momento quintos. Aunque bueno, venimos de una mini racha negativa en cuanto a resultados, porque veníamos con muchos resultados favorables. Pero bueno, venimos con dos derrotas justamente contra los equipos que estaban peleando, digamos, los primeros puestos, como son el Málaga y el Rayo Vallecano, que nos alejó un poquito, porque tenemos, para ser exactos, 36 puntos en 21 partidos, 9 triunfos, 9 empates, 3 derrotas nada más. Bueno, estas dos que digo, frente al Málaga y el Rayo Vallecano, y otra frente al Elche. Estamos en quinto lugar. Explicar rápidamente lo que es el torneo de la segunda división española: los dos primeros ascienden directamente, y después entre el tercero y el sexto juegan una especie de reducido, como lo conocemos acá en el fútbol argentino, entre ellos, y el que termina jugando, o sea, se juegan tercero, cuarto, quinto y sexto partidos, obviamente semifinales y final. El que gana esa final es el que termina consiguiendo el tercer ascenso a primera, así que en este momento estaríamos lejos de los que son los dos primeros puestos, para ser exacto, 12 y 6 puntos del Rayo y el D, porque están ascendiendo directamente. Y después, bueno, Málaga, Girona, el Oviedo y el Sporting serían los cuatro equipos que están en el playoff con posibilidades de ascender. Y en materia de fichajes, ventas, ¿cómo te anduviste moviendo? Mira, sinceramente, mucha plata no tenía. Al punto de que ahora tuve que hacer el famoso movimiento fichaje-sueldo, porque si no estaba bastante complicado por el tema de renovaciones de contrato, para que no vengan a llevarse a los jugadores que tenía su contrato ahora en 6 meses, final de campeonato. Sinceramente, la única posibilidad de fichaje que he tenido, que he traído, es un jugador juvenil del Celta de Vigo, o sea, perteneciente al Celta de Vigo B, que se llama Miguel Rodríguez. El Puma. El Puma Rodríguez, o el cómico también. Prospecto bastante interesante, casi 4 estrellas de futuro potencial con 16 años, pero lo que me llamó la atención es que viendo los partidos, los resultados y las calificaciones que tenían los jugadores de los equipos juveniles B del Oviedo,
el equipo juvenil estaba segundo detrás justamente del Celta, y Miguel Rodríguez tenía en 15 partidos 15 goles, siendo media punta por derecha. Me gustó, más allá de que estaba terminando su contrato con el Celta, intenté a ver qué pasaba, porque también me llama la atención que cuando los jugadores funcionan, digamos, tengan así, bueno, me ha pasado a mí que yo he llevado jugadores del juvenil a lo que es el plantel de primera división, primero porque no tenía tanto jugador en la plantilla, y le he llevado subidos jugadores que venían teniendo buenos rendimientos, pero bueno, decidí intentar ver si lo podíamos traer. Lo pudimos traer, es el único refuerzo, porque sinceramente es lo que dio el dinero, más allá de que, digamos, en cuanto a presupuesto, en cuanto a economía, según la famosa visión del club, que eso después ya lo vamos a charlar más tarde, estamos bastante bien, pero bueno, obviamente es un tema a tener en cuenta, la economía. Sin lugar a dudas, la verdad que bueno, interesante que vengas pudiendo competir. La verdad que el Oviedo es un club que quizás destaca a nivel histórico por una muy buena cantera, ¿no? Así a tirando de memoria se me ocurren Michu, Santi Cazorla, Simico, también Juan Mata salieron del Oviedo, así que bueno, quizás vayas a tener más chances de reforzarte por ahí, ¿no? Pero bueno, vos, Ari, sé que estás con la Fiorentina, sé que venís quejándote un poco, pero ¿cómo viene esa partida? Bueno, ya estamos a casi mitad de la segunda temporada. En la primera claramente falló la táctica porque tuvimos un muy buen arranque, pero nos caímos feo. Las compras no fueron la solución en su momento. Contraté un jugador brasilero pensando que tenía el cupo libre de no comunitario. Me confundí porque vendí justamente uno pensando que ese era el jugador, que el último que había ocupado ese lote de jugador no comunitario. No funcionó, y bueno, así que lo tuve ahí colgado justo a Lincoln, un delantero que me funcionó mucho en el FM19. Así que bueno, llegamos a clasificar a la Europa League a 2 puntos del último clasificado a Champions. Ahí me quería matar, pero bueno, a Roma me pegó un lindo pesto justamente último partido, y bueno, terminé cuarto. Fue bueno el tema de comprar jugadores jóvenes. Lo que hice fue mucho fijarme en los new gen que salían, y los compraba, cosa de abastecerme bastante en las inferiores, aprovechar que tienen buenas instalaciones de entrenamiento. Es una de las filosofías que tiene la Fiorentina, lo que es desarrollar jugadores de su propio club. Entonces bueno, tengo jugadores con potencial de 5 estrellas, 4 y media, 16 años, 17. Me vi muy complicado con la lesión de Chiesa. No le encontré nunca la posición a Chiesa, digamos, como win no me tiraba un centro, aunque estaba el problema ese que los jugadores no tiraban centros. Y después el parche empezó a funcionar, pero bueno, cuando se rompe por 2 meses y te destroza todo. Pero bueno, le sacamos mucho provecho a lo que es la pelota parada. Me siento un bilardista a full ahí. Cualquier corner, pelota parada que tenemos es muy, muy, aprovechamos mucho, mejor dicho. Y debo destacar como jugador que me sorprendió, que no lo había usado en FM, Pulgar, el chileno, el 5. Juega de todo. Te puede jugar de un 5 bien metedor, como un todoterreno. Patea mucho afuera, patea penales, hace todo, tira tiro libre. Hace todo. Y bueno, estamos en la segunda temporada. En este momento, como buen vicioso, tenemos el FM abierto, obviamente. Y para decirlo, estamos en la tercera posición, 35 puntos, primero Valinta, 37. Así que estamos muy peleados ahí. Acabo de ganar un partido del último minuto, así que estamos contentos. Estamos en la Europa, nos toca jugar la primera ronda contra la Sociedad, nos vamos todavía. Y en Copa Italia estamos ahí, no le doy tanta bola a la Copa Italia, voy a este pibes. Pero necesito plata, porque en mercado inicio de temporada me traje más pibes todavía. Y ahora necesito reforzar jugadores, viste, los típicos U23, esos jugadores que decís van a ser titulares, porque Pesera ya está para el retiro. Pero estamos bien, hicimos una buena base de juveniles. Sí, la verdad que es interesante la cuestión de los juveniles, empezar a aprovecharlo desde el inicio, ¿no? Sé que sos el fanático número uno de los New Gen o de los Regen, así que pues, por ese lado vas a poder sacar mucho jugo a esa plantilla, ¿no? A esas instalaciones, creo. Instalaciones. Decir.
Sí. Aproveché y mira, me estoy quedando casi sin plata en lo que es el banco, porque justo dentro de lo que tiene Italia es que, a ver, no tiene mucho premio en liga, lo tenés que apuntar mucho a lo que es la competencia europea, tenés el tema de los no comunitarios, así que tenés que buscar jugadores, capaz que encontrás un brasilero en la liga de Noruega, pero bueno, es brasilero y no tiene la nacionalidad, entonces lo que quiero hacer y que no pude todavía es encontrar un club afiliado en España, que es el país, si no me equivoco, que más rápido tiene la nacionalidad europea. Entonces, bueno, me pasó con Thiago Almada. Thiago Almada lo pude usar recién en la segunda parte de la primera temporada, si no me equivoco, porque ahí se desocupó un slot de los jugadores sudamericanos, que es muy común buscar un yen ahí. Pero bueno, como te digo, tenés que apuntar mucho a juveniles. Y me gustó eso, me gustó que tengas esa idea de comprar juveniles y desarrollarlos. Sin lugar a dudas, y bueno, la visión del club a lo que vamos a estar discutiendo un poco más adelante. Y bueno, yo la verdad que empecé una partida con Livorno y la verdad que ha sido un dolor de cabeza espeluznante, porque me planteé hacer algo distinto a lo que hago siempre. Mis equipos suelen jugar bastante al toque, bastante al pressing, digamos, ¿no? Bielcista, venguerista, guardiolista, digamos. Y la verdad que me planteé la posibilidad de armar un equipo más rústico, más antifútbol, más pelotazo, más contraataque, más grupo Bielsa. Y la verdad que ha sido un verdadero dolor de cabeza, porque no quiero echarle la culpa al match engine, digamos, ¿no?, al motor del juego, pero no sé si realmente favorece este estilo de juego. La verdad que, evidentemente, yo no le encontré la vuelta táctica realmente, pero me costó bastante armar un equipo que juegue bien en el bloque bajo. Me costó mucho balancear el no quedar expuestos atrás con el encontrarme con la capacidad de generar chances adelante. Me costó bastante lograr que los jugadores ocuparan espacio yendo para adelante, que no quedaran aislados los delanteros. La verdad que fue un desafío. Con la ayuda de mucha gente muy copada lo pude ir arreglando, digamos, y más allá de que tuve que reiniciar la partida porque en el primer intento me rajaron antes de Navidad. Por lo menos estamos bastante bien, estamos en medio poco novenos, en una buena racha de victorias, todo 1-0 como debe ser y de cabeza. Pero la verdad que por fin encontrando un poco más la vuelta a la táctica. Quizás no es tanto lo que buscaba en un inicio. Quizás tuve que ceder un poquito a los vicios de este match engine y hacer un poquito más de pressing, jugar un poquito más expansivo. Pero en definitiva se acopla bastante a lo que buscaba en este save. Y bueno, por ahora progresando bien. Y bueno, para los que no sepan, lo estoy narrando en un blog. Así que bueno, después pondré por algún lado el link para los que les interese como ver cómo va progresando este save con Livorno. Y bueno, la verdad que me agarro del dato que tirás respecto a lo que es el espacio para no comunitarios, etcétera, en la liga italiana, porque obviamente con Livorno la idea es ascender. Pero bueno, Ari, ¿no me podés contar? Tenés varias partidas que nos cuentan la gente que nos sigue, la gente que suma las consignas de FNAdicto, así que contame cómo está yendo a varios de nuestros seguidores. Bueno, como dijo Fernando, somos de tirar una consigna, a ver, la famosa es cómo le está haciendo su save. Y lo lindo es que están los que están ganando copas y la están rompiendo, y están los que, como Fernando, está sufriendo como un hijo de puta. Eso lo editamos. Y bueno, mira, vamos a poner, por ejemplo, a Homero Poligeri. Dice: estoy quinto con Gimnasia y me quieren echar porque supuestamente no paso la mitad de tabla y con todos los malos sueldos, habiendo recortado 1 millón en salarios. Sabemos que es muy común que te echen porque no estás controlando los sueldos, la economía, y encima en la Liga Argentina, que no hay mucha plata. Mariano Palacios, arroba Mariano Palacios 9, Palacio 9, perdón, puso: ascendí con Mandiyú en Nacional B. Yo creo que todo ascenso es algo glorioso en el FM. Mandiyú, qué cosa hermosa, boludo, muy 90. Cuánta historia. Sí, muy 90. Muy 90, el Diego también. Dos clubes ya con influencia del Diego, ¿no? Gimnasia y Mandiyú y Corrientes. Sí, estábamos muy maradonistas acá. Arroba Sergirca, todo se puso: estoy en un momento complicado en la séptima división inglesa con el Leicester Football Club. Voy en la posición número 21, con una plantilla que no es capaz de entender mis ideas de juego. Eliminado en el FA Cup en la cuarta ronda, preliminar de eliminación. Y acá lo bueno es que, como somos una manga de enfermito, la gente se empezó a responderle los tweets con consejos, tipo, un clásico 4-4-2 hasta que aprenda bien la táctica y le voy poniendo instrucciones de a poco, pero nada estrambórico, la típica, ¿viste?
No hubo nadie tipo que le pusiera, no, que cuando él dijo no me entiende la plantilla, diciendo si estás hablando en español no te van a entender. No lo gastaron. Pero lo bueno es que mucha gente le dio consejos. Después tenemos acá @fightmisaki, el nombre es Mariana Delicia, y puso acá con el Leverkusen. Todavía no llegamos a diciembre, pero estamos punteros en la Bundesliga y en la Champions jugamos 2 partidos, iba puntero. Pero la directiva está medio enojada, y acá hay un caso especial, La directiva está enojada conmigo porque el director deportivo, sin mi consentimiento, se gastó 6 millones en el préstamo de Fede Valverde. Durísimo, hay que arreglar las responsabilidades, gente. Ya sé que en este FM las han hecho un desastre. Pero es un quilombo para encontrarlas. Pero hay que arreglarlas. Yo lo que hago, mi consejo es ir yendo a responsabilidades, viste que están tipo el como la vista general, digamos, y están según como temática, si es respecto de las tácticas, sí, respecto de contratos. Hay que elaborarlas de ahí porque la vista general es un desastre, no se entiende nada, no. Pero bueno, hay que configurar las responsabilidades, si no te venden al Rigen Estrella y te querés morir. Pero bueno, como estamos viendo mucha gente enganchada al vicio del Football Manager 20, ascensos, peleas y quizás algún que otro despido prontamente, pero bueno, esperemos que salga todo bien para adelante. Y bueno, para pasar ya a lo que sería el debate del programa del día de la fecha. El momento 90 minutos. Ya se va a saber la verdad. Déjalo ahí, pollo, déjalo ahí. ¿Puedo hacer de Ruggeri contando chistes oscuros? No, por favor, no. Por favor, no, pero bueno. Queremos debatir una de las grandes incorporaciones para este FM20, una de las cosas que más le han dado atención en las redes sociales, tanto las oficiales, digamos, de Football Manager y Mal Jacobson, como también varios de los creadores de contenido o gente que habla de Football Manager, digamos, antes de la salida del juego, digamos, en estos días, es la visión del club. Esta nueva característica nos permite de una manera, si bien también ver cuál es el plan del club en los próximos 5 años, pero también pensar los clubes con cierta cultura, cierta identidad, cierta idea de lo que tiene o no tiene que ser el club, que antes estaba muy a mano duro, ¿no? Uno puede llegar tranquilamente al Barcelona y decir, ¿saben qué? A partir de ahora jugamos todos atrás, pelotazos al 9. Bueno, ahora ya no se va a poder hacer eso, por lo menos va a costar bastante más, ¿verdad?, convencer a la directiva, porque los clubes tienen una cultura, tienen una identidad. Y bueno, arranco por vos, Ari. ¿Cómo te viene yendo con esta identidad del club, con esta visión del club? ¿Te vienen saliendo las cosas? ¿Te parece que viene funcionando? ¿Te parece que te complica la vida? ¿Cómo viene siendo eso? Con la Fiorentina tengo como mucho dos fallas en lo que es la parte de cultura del club. Una es que no compré tantos jugadores italianos, al límite que me están poniendo que el estatus es devastador. Y que tampoco compré jugadores de alta reputación, lo cual no lo pude Hermoso term, devastador, sí, lo juego en inglés, así que dice esa traducción exacta. Y que no compré jugadores de alta reputación, bueno, no los compré porque no hay dinero. Aposté a los juveniles, algo que el club quiere, que desarrollemos jugadores usando el sistema de juveniles, eso está perfecto. Algo que me gusta mucho, que dice que saquemos el mayor provecho de pelotas paradas, y eso lo estoy haciendo a full con Pesela, ahí ganando en el primer palo, y que juguemos un sistema de juego que sea de presión. Eso están ahí, como que me están evaluando todavía. No sentí, lo que yo sí sentí en dos transferencias, que quise comprar dos juveniles que eran muy pibes, recién salido en Nugent, y me dijeron que no porque querían que yo desarrolle mis propios jugadores. Pero bueno, creo que es algo que le da un poco de dato a la partida, le da como un motivo de aferrarse a esas filosofías. Yo creo que se vería más tipo en el Ajax. No sé cómo está la filosofía del Arsenal, pero el Arsenal es mucho de comprar pibes también y foguearlos. Me parece está bueno. Banco estas cositas que van agregándole, que le ponen un poquito más de jugo a la partida. Lo que no sé es cómo funciona en contra, digamos. Por ejemplo, yo no le sacaría aprovechar las pelotas paradas, si yo no sacaría jugadores. ¿Cuánto tiempo te da antes de pegarte una patadita y darte tus cositas en una cajita y enseñarte la plaza?
Y la verdad que yo creo que va a depender también mucho de los resultados, pero la verdad que sí es interesante. Yo lo que había leído como una crítica es que hay muchos clubes, sobre todo los que no son de primera, que no tienen ninguna cultura de club, que en algún nivel también debe ser así, digamos, ¿no? Porque no me imagino que un club de la sexta de Inglaterra esté pensando mucho a ver si vamos a comprar exclusivamente noruegos, pero lo que sí es que yo creo que yo, por ejemplo, estaba viendo las culturas de los clubes de Premier League y de Bundesliga. Eran medio como que todas las mismas. Juega en ataque de fútbol ofensivo, juego de posesión, juego de presión, fichar jugadores jóvenes, no fichar jugadores de más de 30. Era como, no literalmente la misma en todos lados, pero más o menos la misma, que es también un poco a lo que apuntan los clubes hoy en día, ¿no? A un modelo Ajax Barcelona, digamos, si quiere, ¿no? De jugar un fútbol entretenido, de fichar pibes, como a lo que apuntan todos los clubes. Entonces medio como que esa cuestión se vuelve medio borrosa, medio como lo mismo. Pero bueno, hay casos diferentes. Por ejemplo, en Premier está el Burnley, que te pide juegue fútbol defensivo, que fiches jugadores como que no de alto perfil, sino jugadores que estén como dispuestos a trabajar. Ricky Centurión, olvidate entonces. Claro, pero no, o sea, como que es una cultura bien de fútbol férreo, pelotazos al aire y macho, digamos, que un poco corta con lo que son el resto de clubes, que son casi todas la misma filosofía. Vi un par de clubes, vi el Wolverhampton, me parece que tiene, sí, el Wolverhampton tiene la filosofía de comprar jugadores portugueses, lo cual pega con lo que están haciendo ahora. Lo están haciendo por una cuestión distinta a que sea una filosofía. Lo están haciendo porque tienen contactos con Jorge Méndez. Pero bueno, me hubiera gustado que Arsenal tuviera la filosofía de comprar jugadores franceses, como fue la gran era de Arsène Wenger, pero no figura eso. Creo que tiene por ese lado esa crítica de que quizás clubes más chicos no tienen casi características. Hace poco hablaba con uno de los chicos del grupo que me contaba que había empezado a dirigir a Kidderminster Harrier en la sexta inglesa, en la Vanarama League North. Justamente porque era el único que tenía dos o tres cosas en la cultura del club, ¿no? Y en la visión del club, como para tener una partida un poco más interesante. El resto eran como todos lo mismo. Pero bueno, creo que es claramente un aspecto a desarrollar. Es el primer año que lo tenemos. Supongo yo que si los chicos de Sports Interactive insisten con esto, en años posteriores vamos a tener quizás más clubes con más características o más ideas o más tipo formas, uno de moldearlas a lo que quieras, a lo que... La que no sé si se puede hacer. Realmente es a medida que uno trabaja ir generando estas culturas. Digo, si ficho 3 o 4 jugadores noruegos y la pegan, se vuelve una cuestión de la cultura del club, fichar jugadores noruegos. A que no tengo idea, pero bueno, es una cuestión nueva que aporta bastantes cosas. ¿Cómo viene siendo tu gesta con esta nueva visión de club, con esta cultura de club en Oviedo, Tanque? Y aportando algo a lo que decías vos en cuanto a la filosofía de los clubes, antes, en otros Football Manager, directamente te ibas a capaz a traer a un jugador asiático solamente para subir el marketing. Por dar un ejemplo, por generar dinero o lo que fuese. Eso es lo que tiene también el Football Manager. Tiene muchas cosas, demasiadas cosas reales. Que eso es lo que lo hace quizás al mejor juego. A nivel de simulación de manager, te sentís identificado, te metés, que le ha pasado a muchos, terminás siguiendo la campaña del equipo que vos te metiste. Lo he leído mucho en redes sociales, el tipo que se fue a jugar con el equipo de la sexta división de Inglaterra, se metió tanto con el equipo, qué sé yo, que empezó a seguir los partidos, empezó a agregar, no sé, los usuarios de Twitter, los de Instagram de los jugadores. A ese grado de locura llega el juego. ¿Entendés? O sea, imagínate que sigan agregando cosas. Esto de la visión, para mí es excelente, porque te da una visión, primero que a un largo plazo de tiempo, porque más allá de que vos tomes X equipo, en este caso, bueno, nosotros, bueno, elegimos equipos quizás no tan poderosos, pero obviamente es totalmente distinto en un equipo grande. Pero tener en un equipo grande es muchísimo más fácil cumplir lo que te piden,
porque tenés plata, porque tenés los jugadores, porque tenés esto, porque tenés aquello. Pero ¿cómo haces para cumplir, por ejemplo, una plantilla, por ejemplo, la del Oviedo, que tiene 3, 4 jugadores que están a préstamo, que tenés que ver si les encontrás la posición justa, que te jueguen, porque podés tener una racha mala? Chau. En mi caso, por suerte, está bastante bien en cuanto a visión de club. Estoy cumpliendo los objetivos que me pusieron en la temporada. Me pusieron de objetivo llegar a la zona alta, llegar a la tercera copa, a la tercera fase de la Copa del Rey. Me queda pasar ahora a la Extremadura, si lo paso, y también la estaría cumpliendo. Si estaría cumpliendo, por ejemplo, ahora lo que me pautaron para la temporada siguiente, que es estar en la parte de los playoffs. Sí, también me parece, quizás es algo a cambiar, que, por ejemplo, cuando te ponen los mejores o las críticas que te hacen, una cosa es que te hagan una crítica, bueno, o sea, que perdés un partido, bueno, pero muchas veces me han aparecido que me critican capaz que haya empatado un partido. Y no sé si un empate, en este caso, digo el ejemplo justo porque es un partido, está bien, yo entiendo, en esta temporada Racing Santander está en descenso y yo perdí a 2-0 y lo empaté 2-2. Pero lo empaté 2-2, perdiendo 2-0 y jugando como el culo. No sé si sería para criticar tanto. Sí, que yo supongo que tendrá que ver con que lo que analiza la directiva es que empatando ese tipo de partidos no vas a lograr el objetivo final, ¿no? Parece que quizás surge de eso, surge así decir, no sé, el objetivo es mitad de tabla y estás empatando con los que pelean el descenso y no vas a quedar en mitad de tabla. Parece que quizás salga por ese lado. Yo la verdad que hasta ahora no he tenido críticas más que por alguna que otra derrota. Creo que una derrota con el Juve Stabia me la criticaron 1-0, que los tuvimos abajo del arco y nunca le hicimos un gol. Pero más allá de eso, ¿no? Algo que me gustaría, y te dejo, es que estaría bueno que la visión del club y la cultura del club apreciara también un poco clubes en los que el objetivo quizás no es tan material, digamos, de puestos europeos, copas, lo que sea, sino, por ejemplo, ganar el clásico, ¿no? Me parece que lo escuchaba en un video que hablaba acerca del clásico de la capital, ¿no? De Italia, el del derbi de la capital, que para los hinchas de Roma y Lazio, como ganar la liga es medio una utopía, porque casi siempre están más alejados de ese nivel. Ganar el clásico es el clásico. Es ganarle el clásico a la Lazio o a la Roma. Con varios clubes de acá me parece que sería un poco lo mismo, ¿no? Quizás el clásico rosarino. Entonces estaría bueno que la visión del club y la cultura del club apreciaran eso, digamos, sobre todo la visión del club, que es la que se habla más de resultados, ¿no? Tipo, mira, amigo, la verdad que mientras termine mitad de tabla, está todo bien, pero ganame el clásico, pues si no te vas. A que esas cosas estaría buena que estuvieran, y creo que en futuro Fulmayor capaz que estaría bueno que lo agreguen, ¿no? Tener más en consideración que es importante para ese club, y no tanto que sea, mira, queremos que termine en mitad de tabla y ahí estamos todo bien, y como que es medio insulso. A mí lo que me gusta, no sé si ustedes lo han visto, es fijarse la calificación que te ponen a lo que es las reacciones a los partidos. No sé si ustedes lo vieron eso, dentro de la visión del club. Por ejemplo, ya te digo, este partido que yo tengo, el 2-2, te digo, en el Racing de Santander, me pusieron 4 como calificación de ese partido, la dirigencia. Pero a un 4-4 con el Zaragoza me pusieron un 10. O sea, es una diferencia medio rara. Para el partido con el Zaragoza es espectacular. El partido empaté a Racing de Santander, pero no, soy un desastre. Tiene más calificación haber perdido con el Vallecano y el Málaga, que perdí por un gol, 3-2 y 2-1. Tienen un punto más en calificación que lo que es el partido de Málaga. Igual, obviamente, la calificación, gracias a Dios, es 7-5. Digamos, en cuanto a lo que es números en ese sentido, siempre está todo aprobado. También me gusta mucho lo que es la reacción a los fichajes. De la afición y de cosas, que te puede complicar que, no sé, trajiste X jugador
y no le gustó a la afición traer al jugador. Sí, eso está muy bueno, es verdad. Por alguna razón de, no sé, jugó en algún momento, vos te trajiste a un jugador que, no sé, jugó un partido en el clásico rival y vos no tenés la más puta idea. Porque, no sé, no te fijaste en la historia, dijiste, me quiero traer, no sé, a ver, vamos, qué sé yo, no sé, ahora no me imagino un caso. Pero traete, no sé, un jugador que jugó, no sé, en el caso mío, en el Sporting. Porque el clásico, el rival del Oviedo es el Sporting. Pero un jugador que hizo inferiores en el Sporting, pero no jugó ningún partido, pero como hizo inferiores en el Sporting, ya eso te va a ir a jugar en contra. No sé cómo será poner en las salidas, porque por ejemplo Tarano no ha tenido que ninguno se haya ido, pero no sé cómo será eso. Che, estás dejando ir a un jugador que tiene 10 años en el club. Yo la verdad que lo que he vendido, digamos, la crítica ha sido el aspecto financiero, porque vendí un par de jugadores que la verdad que no estaban para jugar, me estaban cubriendo sueldo al pedo, así que los vendí regalados. Pasa que no venía interesado a nadie. Y lo que me criticaron fue un poco el aspecto financiero, porque una de las partes de la visión del club de Livorno es vender jugadores por un profit, es en inglés, es una ganancia, digamos. Te entiendo, porque por ejemplo, uno de los cosas que tengo que cumplir, digamos, en el plan a 5 años, es contratar jugadores para vender con beneficios. O sea, es contratar a algún jugador para, bueno, de acá un par de años venderlo y sacar guita. Sí. Es básicamente ser un club cantera, tipo Benfica, algo así. Sí, la verdad que, bueno, como decía antes, está bueno, claramente aporta algo, pero bueno. A ver, para mí las dos críticas que le encuentro por ahora es eso. Es que hay muchos clubes que realmente no tienen la cultura del club, realmente, que no tendrían por qué no tenerla. Imagino que alguna idea debe haber, que sencillamente es una cuestión de que, bueno, Full Manager tiene como 2 millones de ligas y no pueden claramente estar atentos a si, no sé, el Brentford está fichando más que nada jamaiquinos. Y también el tema de que, bueno, hay algunas ligas que me parece que por una cuestión de a lo que tiende el fútbol moderno, si quiere, son medio como que son todos los equipos lo mismo. Pero bueno, en definitiva creo que es una gran adición, y bueno, creo que estamos un poco todos de acuerdo en eso, así que bueno, a seguir tratando de que no nos rajen, supongo. Sí, yo creo que habría que ver, como dijiste en el momento, Fer, que si uno empieza a comprar jugadores de tal nacionalidad, si esa nueva cultura se agrega o no se agrega o influye en nada. Yo creo que como avance en lo que es TFM está muy buena la idea. Banco la idea, lo que sí habría que ver ahora con el paso del tiempo, cómo influye, como dije yo, en que te echen. No sé, por ejemplo, qué pasará en clubes top. Gente de Real Madrid, tienen que comprar jugadores que sean buenos en marketing. Vamos a verlo en la realidad, ¿no? Buenos marketing, por poco que sean facheros y modelos, que jueguen muy bien al fútbol y encima como objetivo es ganar la Champions, ¿viste? Si no ganar la Champions y si encima no ganar la Liga, chau, adiós. Estaría bueno eso, que en los clubes que sean más importantes, con los clubes top, ponele, sean más duras todavía las penas que vos tenés por no cumplir la filosofía. Estaría bueno eso, porque eso también te hace que si vos das un salto, por ejemplo, yo de Fiorentina me voy a la Juventus y si no gano el Scudetto, me van a rajar. Sí, sin lugar a dudas que es una buena idea. Es un poco lo que hace, y para ya ir cerrando, lo que hace el FIFA hace un par de años, que tiene como requerimientos distintos y según según el club, digamos, tipo, no sé, el Real Madrid tiene requerimiento alto en competiciones continentales, requerimiento alto en competiciones locales, pero quizás, no sé, el Valencia te pide más que rindas en a nivel local y no tanto a nivel continental, y con un par de cosas más lo tienen. Supongo que quizás apuntar un poco más para ese lado estaría bueno. La verdad que en su momento me pareció una buena adición para lo que era el modo carrera, que es algo que FIFA tiene medio abandonado, pero bueno. Así que bueno, ese ha sido todo el programa por hoy. Un gusto como siempre, chicos. Ari, un gustazo, y atentos a los nuevos capítulos, ¿eh? Atentos. Tanque, un gusto como siempre. Un gusto, chicos, y vamos a seguir rompiéndola de la mejor manera en las partidas. Así es, aviciar todos de vuelta, se ha terminado este podcast. Un gusto como siempre a todos los que nos escuchan, a todos los que nos bancan, a todos los que nos siguen. ¿Dónde, Ari? Nos pueden seguir en @fmadictos20
y los que quieran están siempre invitados al grupo de WhatsApp. Somos unos viciosos 24/7. Sin lugar a dudas. Así que bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo. Chao.